La última hipótesis, y que también es muy sensata, tiene que ver con Sirio. Se trata de una estrella binaria blanca que se encuentra a unos 8.6 años luz de la Tierra. Es la séptima estrella más cercana a nosotros, considerando que el Sol es la número uno. Es parte de la constelación Canis Major o Can Major. Su brillo es tan intenso y enigmático que ha estado presente en los relatos de civilizaciones antiguas como la griega, maya y polinesia. Nosotros que vivimos en cualquier ciudad de la República Mexicana podemos ver a Sirio fácilmente. Siempre está ubicada a la izquierda del cinturón de Orión o los Tres Reyes Magos. Para muchos astrónomos, esta es la hipótesis más plausible, ya que Sirio tiene un brillo excepcional y durante siglos ha servido a los navegantes para orientarse en sus trayectos durante la noche en el hemisferio norte. ¿Pudo haber sido Sirio la estrella de Belén? Es muy, pero muy probable.